Esto va en serio. Llevabas siglos sin salir con un solo tío. Has agotado toda la alineación. He agotado hasta el banquillo. ¿Qué pasa? Ha llamado mi asistenta. Hay un escape de agua en el baño. ¿Te vas a ir ahora a Connecticut? Lo dejaremos para otro día. Hola, busco a Mark. Tú debes de ser su asistenta. No, soy su mujer, Kate. ¿Tú eres de esas strippers que también hacen de mensajeras? ¿Qué ha pasado? Tiene esposa. ¿Y no te ves capaz de ganarla? ¿No eres una aparición? ¿Qué te parece si comemos juntas? Si te dejo entrar, nada de hacernos las uñas, maquillarnos o beber cosmopolitans. Yo no estoy hecha para competir con mujeres como tú. A las dos nos la ha jugado el mismo tío. ¿Tequila o prefieres vodka? ¿Y si no es que debería dejarle? ¿Qué te dice tu estómago? ¡Qué asco! ¡Qué locura! ¡Está con alguien! Pues nos engaña a las dos porque no está conmigo. ¡La madre! ¡Quieta! ¿A dónde vas? ¿Os pasa algo? Hola. Hola. No puedo creer que me mintiera. Oye, hueles genial. ¿Qué colonia usas? Ninguna. Es el sudor. Bueno, ¿qué queréis hacer? Provocarle mucho sufrimiento. Pues un patadón en las pelotas. Oye, tienes unas neuronas privilegiadas, pero me parece que estamos pensando en algo más potente. He encontrado esto. Está robando a sus socios. Vamos a buscar el dinero y le arruinamos. Una buena mezcla de abogada, esposa y tetas es perfecta para actuar de forma tan sucia y guarra como él. Yo creía que le estabas dando hormonas. Y se las doy, más que a un transexual preoperado. Voy a necesitar sujetador. Creo que estás pasando la pitopausia. ¿Pitopausia? Ajá. Y se te está quedando... No me jorobes. Ah, el amante número 3. Quieto. Como descubramos más amantes, tendré que llevar la terapia. Sois unas amigas rarísimas. No lo dudes, rarísimas es poco. ¿Y qué pasa con el buen horro de tu hermano? Oye, no puedes tirarte a mi marido y a mi hermano. Eso es tener mucha jeta.